va a ser la presentación de Numb Shell Extensions. ¿Qué es? Son pequeños pedazos de código que sirven para modificar la manera en que Numb trabaja. Entonces, ¿qué puedo hacer con esto? Pues puedes hacer desde pequeños cambios, desde modificar la posición de tu reloj, o grandes como reordenamiento de las ventanas de actividades de una manera diferente. ¿Son seguros? Pues te pueden causar mal desempeño, que se te trabe la máquina, si bajas una extensión que pueda tener este código malicioso, o que te esté llenando de mensajes, si no deseados, pero siempre puedes revisar el código. Si usas una extensión de que te encontrás por internet, o sea, siempre puedes revisar el código para ver qué está haciendo. Entonces, en cuanto puedes ser seguros, puede ser en cuanto tan seguros como también programes o como revises las extensiones que encuentres. Entonces, ¿qué conocimientos necesito para hacer una extensión? Pues necesitas JavaScript, pero JavaScript para Numb, Clutter, que es el que es una librería gráfica, Numb Shell y Looking Glass. Looking Glass es para debuguear Numb Shell. Entonces, ¿cuáles son las partes de Numb Shell 1? Ahí se ve la parte del botón de actividades y hot corner. Si pones ahí el ratón, pues se abre el overview de actividades. La barra principal, el calendario y el reloj, el menú de usuario y de sistema, abajo el área de notificaciones y los mensajes. Y la parte 2, es el overview de las actividades, selección de lo que estás viendo, el dash, los workspaces que tengas abiertos y la búsqueda. Ok, una vez viendo esto, pues vamos vamos a crear una extensión sencilla. Ah, caray. ¿Me está grabando? Ah, estoy en otro. Bueno, el comando se llama, bueno, pero antes vamos a ver de quién es parte. El comando es numb shell extension. Tool es el comando que vamos a utilizar y es parte de numb shell. Entonces, si tienes numb 3, vas a tener esa herramienta. Solamente tiene muy poquitos comandos: el de ayuda, el de D, que es inhabilitar una extensión, E para habilitarla y C para crearla. Vas a utilizar el de C para crear una extensión sencilla. Te pide un nombre, vamos a ponerle como nombre Linux Cabal, una descripción que hace y un UID. Te sugiere que ese es el que va a salir. Vamos poniendo eso, pero por general te pone un tip de cómo podrías hacer tu ID. Sí. Ese tip pues sí es bueno, porque si quieres crear extensiones de Numb y subirlas a la página de extensiones de Numb, tienes que seguir varios lineamientos y ese es uno de ellos. Entonces vamos dejándolo así para de prueba. Y te dice que, bueno, te abre el JS. Ahorita lo verán, vamos a ver. Y además te dice dónde lo abrió. Cuando lo creas así, simplemente te lo crea de manera local. Entonces es importante que, si nomás lo quieres hacer de como experimento, no lo hagas con tu usuario, no con root, porque no lo vas a ver. Entonces vamos a la
viendo. Son otras extensiones que tengo ahí de prueba, pero el que se creó el de nosotros es el de Linux Cabal, entonces vas entrando ahí. Se crean siempre así, de esta forma sencilla, se crean solamente tres archivos. Estos son los archivos que es como el mínimo de lo que debes de tener. Tu estilo, el metadata y la extensión JS. Si vemos el metadata, bueno, primero vas al estilo. Solamente eso, tiene muy pequeños, es muy sencillo. Y el metadata, vamos a ver que va a tener información que previamente introdujimos. La versión de shell que estamos usando, el UID que le pusimos, el nombre y la descripción que le habíamos puesto, así de sencillo es el metadata. Y pues es prácticamente la extensión. Esto es lo único que hace, que cuando le das clic al botón te aparece con un mensaje de hola mundo. Estas son las funciones mínimas que debe tener para que funcione la función init, enable, disable. Entonces, para habilitar esta extensión, bueno, voy a poner el ejemplo de las otras extensiones que están, porque por alguna extraña razón esta extensión con este método no lo puedo que se habilite, pero si lo hago desde la vía gráfica sí lo hace bien. Quizás le haga falta algún parámetro que no le esté poniendo, pero si habilito por ejemplo el de, vale, habilitar el de NetSpeed. Habilitado y me creó esta y me habilitó esta extensión. Este lo uso para ver el flujo de red. Entonces, si quisiera inhabilitarlo, solamente así ya desaparece. Entonces, cuando estés haciendo las extensiones y haces modificaciones, tendrás que como refrescar lo que viene siendo no la interfaz de NOM. Entonces tienes que darle con Alt F2 las R. Y si quieres ver si quieres debuguear, pones el eje que te hable, que te abre Looking Glass. Y por ejemplo, son las extensiones que tengo y te da la información de las extensiones, te dice si está habilitado, inhabilitado, si tiene errores, ver el código, la página del que creó la extensión. Bueno, y con Skype nos salimos de ahí. Si nos vamos a la página de extension.nom.org con diagonal local, nos va a mostrar todas las extensiones que tenemos instaladas localmente. Si vemos, aquí viene la que acabo de crear. Entonces, si aquí le doy on, si bien apareció un nuevo icono aquí. Entonces doy clic aquí y va a decir hola mundo. Y esa fue nuestra extensión. En esta página de Extension NOM tienen muchísimas extensiones. Y pues en cuanto a seguridad, todas son revisadas. Puede haber que una que esté nueva, que tenga quizás código malicioso, pero por general sí hay. Pero eso dicen, que tienen un grupo en el que revisan que las extensiones pues no tengan cosas raras. Bueno, de las que yo uso son NetSpeed,
ya lo que he comentado, ese del tráfico. También este de Taskbar. Este lo que hace, puedes cambiar rápidamente a tu trabajo. También te dice todas las aplicaciones que tienes abiertas, incluso te pone como un overview. Pues, y pues, o sea, eso se me hace muy padre. Y son de las cosas interesantes que puedes hacer con las extensiones. O sea, de las extensiones que tienen disponibles, como monitor de sistemas, y que es el clima, y pues bueno, puedes hacer muchas cosas con la de las extensiones. ¿Alguna duda? ¿Dónde puedes investigar de la API como para hacer las funciones o usar componentes? Yo, o sea, de lo que busqué en la página de NOM. La NOM tiene una wiki, pero tienen la documentación muy pobre. Te da los lineamientos, o sea, tienes que buscarla ahí, pero por ejemplo, yo no pude echar a andar esa extensión. Y, no te, y los ejemplos que tienen son de versiones de NOM muy atrasadas. Y sí, ahí sí. E incluso ellos lo dicen, son de código de tercero, y los que los van a mantener, esas extensiones son pues los que los crearon. O sea, como que casi dicen, no nos interesan mucho las extensiones. Pero si sí te dice, sí, de hecho, si quieres voy a entrar. Tiene su página que es como step by step. Bueno, primero te dice, o sea, te dicen que debes ser un IDE. Ya después te dicen, tienes que saber, JavaScript para NOM Shell, Clutter. Te ponen algunos breves ejemplillos, problemas con los que te podrías encontrar. Dices, conociendo NOM Shell, Looking Glass. Y después, cómo va a ser tu primera extensión, cómo conocer tus errores, debuguear. Eso hay aspectos interesantes. Listo, si viene algo de documentación. Y ya, incluso si, por ejemplo, o sea, si quieres aprender de Clutter, te manda hacia la página. Entonces, si te dice, como si te da el lineamiento, si te da la dirección, pero en lo personal, si se me hizo algo pobre en la documentación. ¿Una otra duda? Sí, comentabas que tienes que saber JavaScript para NOM. ¿Qué diferencia hay con JavaScript normal? Pues es la parte de